Página 4. Con más de 200 voluntarios reunidos en la Plaza 9 de Julio comenzó la colecta de Un Techo para Mi País. Los jóvenes se reunieron desde las 8 de este viernes en el Paseo Público Capitalino para dar inicio a las actividades con el objetivo de llegar a 800 voluntarios por las calles de la ciudad. Está enmarcada en la colecta nacional que se realiza desde hace 6 años en el mes de septiembre. Intenso y para nosotros lleno como de alegría y entusiasmo en nuestra sexta colecta a nivel país y es la tercera que hacemos en la provincia. Como vos decías, nos concentramos acá en la Plaza 9 de Julio con la idea de copar después las calles de toda la ciudad. Vamos a estar en Intendente Minilla, hay voluntarios en la Ruta 12, todo a lo largo de Villa Cabello, a lo largo de La Valle, de la zona hospital, por el centro, por las plazas, por la costanera. La idea es que la gente se entere que estamos trabajando acá en la provincia lo que estamos haciendo y además, y sobre todo, invitar a recaudar. Bueno, ¿cuántos voluntarios tenemos actualmente en la provincia? En la provincia actualmente tenemos un equipo fijo de alrededor de 100 voluntarios entre Posadas y Oberá, pero como verás el número, o escucharán, el número escala a 300, 400, 500 cuando hay que hacer alguna actividad concreta. Bueno, ¿y la cantidad de casas que vienen desarrollando? A la fecha son 104 las viviendas que hemos construido junto a 104 familias. Hoy tenemos los fondos para construir 15 más y de esta colecta depende que esas 15 se transformen en 20, 25 o 30. ¿En qué número siguen las colectas que generalmente hacen? ¿Cómo? ¿En qué número, digo, siguen, se aproximan las colectas? Y el año pasado juntamos 60.000 pesos, que fue 6 veces más que el año pasado, y este año nos pusimos la meta de duplicar eso, de apuntar a los 120.000 para que más o menos sean 15 familias más. La helada afectó a pequeños productores en la zona centro. La imprevista helada que se presentó esta semana en varias zonas de la provincia afectó a productores, feriantes y tealeros. Según comentó Jorge Baniuk, colaborador del área municipal del agro y la producción de Campo Viera, se perdió mucha hoja verde y todo aquello que estaba brotando, incluso las uvas y el té que estaba pronto para la cosecha. Invitan a charlas informativas sobre epilepsia, cefaleas y ACV en el Hospital Escuela. El Servicio de Neurología Clínica del Hospital Escuela de Agudos, Dr. Ramón Madariaga, informó que realizarán durante el mes de octubre y principios de noviembre de 2012 charlas destinadas a la comunidad sobre epilepsia, dolor de cabeza, Alzheimer, demencia, ataque cerebral, ACV en el Salón de Usos Múltiples del Nosocomio. La actividad es totalmente gratuita y se entregarán certificados. La primera charla será sobre epilepsia y se llevará a cabo el 5 de octubre a las 8 horas.